Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video te voy a recomendar 6 autobiografías que espero te vayan a encantar. ¿Qué onda, amiguitas, amiguitos, amiguitas de la vida del internet? Espero que estén muy bien, espero que estén avanzando poco a poco con sus lecturas. Este es un video de lista de recomendaciones, es un formato de video que he realizado en los últimos meses. Voy a dejar en la cajita de descripción algunos de los videos que ya hay en esta línea de recomendaciones de lista. Y en esta ocasión quise traerles 6 libros de autobiografías que he leído y que son de mis libros, ya no digo del género, sino en general son libros que me encantan y que creo que pueden ser una excelente oportunidad para adentrarse e incluso para discutir sobre este género. Aquí voy a abrir un gran paréntesis, y es que en los últimos meses el asunto, las cuestiones relacionadas con la autoficción, con la autobiografía, pues ha sido una temática que he intentado profundizarme, y sé que hay algunas críticas o algunas discusiones, principalmente en esa expectativa que uno como lector pueda tener al adentrarse a una autobiografía, esperando que allí vaya a encontrar la verdad contada, ¿no?, a través de su propio autor. Por más que de manera consciente el autor se proponga y etiquete a su libro como una autobiografía, pues entendamos que hay mucha ficción, porque en nuestra propia realidad ya hay mucha ficción. Uno mismo es una ficción de la ficción de la ficción. Entonces la autobiografía también acaba siendo un poco de esa gran ficción, ¿no? Entonces quiero abrir este gran paréntesis también para recomendar, y voy a dejar en la cajita de descripción algunos ensayos, artículos que discuten y que abordan este género y algunas preocupaciones y quizás algunas preguntas y algunos cuestionamientos también, que son muy interesantes, no nada más para entender a la autobiografía como propuesta, sino a la literatura en general, ¿no? Entender que en la autobiografía, o entender que en la literatura hay ficción, pero también hay verdad, y que en la realidad pues hay mucha ficción y verdad. Entonces, complicado, pero bueno. Cierro aquí este paréntesis para ahora sí ir a lo que nos truje chencha, a recomendarles esos bonitos 6 libros autobiográficos. El primero de ellos es Sueños en tiempos de guerra, de Ngugi Wa Thiong'o. Este libro ya tengo reseña aquí en el canal de él, y recuerdo tan nítidamente que fue una reseña que grabé justo en el momento que acabé de leer este libro. Yo creo que me desmorono en lágrimas. Si no me desmoroné enfrente de la cámara, sí lo hice durante varias páginas. Y anteriormente yo había tenido la oportunidad de leer a Ngugi con Un grano de trigo, que también es un libro que tengo una reseña aquí, y yo me maravillé, a mí me encantó, quise leer más de este autor keniano. Y acá en Brasil hay pocos de sus libros traducidos al portugués, así que decidí continuar mis lecturas con Sueños en tiempos de guerra. Y como en la edición, tanto creo que en la edición también en español, se coloca como Memorias de Infancia, o sea, es un libro donde Ngugi va a contar su infancia y viviendo en Kenia, y cómo la dinámica también familiar hizo que él viviera ciertas experiencias, además de los impactos de manera directa del proceso colonial y también del proceso de independencia de Kenia. Es un libro muy bonito, de verdad. Es un libro que trae no solamente pues ese panorama y esos primeros años, esos primeros recuerdos, esa memoria, sino que hay un entendimiento también muy interesante de retrospectiva, de él verse como individuo, como una infancia, y cómo también emerge esa pasión y ese deseo por el conocimiento, por las historias,
aunque en ese inicio vinculado a una tradición religiosa protestante producto del proceso colonial de Kenia. Es de verdad entrañable, es demasiado entrañable. Creo que una de mis partes favoritas también es la manera en que Ngugi presenta a su mamá. De hecho, en el creo que el libro está dedicado para su madre, hay una foto del autor y es muy bonito ver cómo también la figura de su madre, a pesar de distintas situaciones, es súper fundamental para que él consiga pues seguir esa carrera como escritor, como pensador. Y después de leer este libro, de verdad que reforcé mi admiración y mi deseo por seguir leyendo más de este autor. Yo sé por qué Canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou. Esta es la primera de las 8 autobiografías de la autora estadounidense. Recuerdo que en varios canales de aquí de BookTube, principalmente el de Marta de Empieza por Leer, constantemente ella lo traía, constantemente hablaba sobre él, y a mí me impresionó. Y creo que fue un libro bastante duro porque también relata sus primeros años, su infancia, la infancia que es marcada por la separación de sus padres y por la vivencia a la que tuvo que enfrentarse, también de una manera muy narrada con muchísima dulzura, de tanto ella como su hermano tener que vivir en la casa de su abuela y casi casi ser criados por su abuela. La imagen de la abuela es fundamental en este libro, es una imagen muy bonita. Las escenas, hay escenas muy fuertes y creo que de muchísima fortaleza y de no dejar, a pesar de las condiciones en las que se estén, pues dejar que la vida haga lo que quiera con uno, tener esa, como esa determinación desde muy pequeña, o percibir esa determinación a través de esas figuras centrales. Pues obviamente es una historia que se pasa en el sur de Estados Unidos, donde obviamente Maya Angelou va a reflexionar sobre las cuestiones relacionadas al racismo por las que ella y su familia pasaron. Y también lo más duro de este libro realmente es los relatos de los primeros contactos o la pérdida de la inocencia por la violencia física, que va más allá de lo físico. Es un libro que también ya tengo reseña aquí en el canal, y es un libro que también me recordó muchísimo a Ojos Azules, de mi diosa patrona todopoderosa Toni Morrison, que también tengo reseña aquí en el canal, porque creo que la figura también de Pécola, de maneras muy, en algunas maneras de manera con mucha convergencia, a veces también con divergencia, se acerca a esa infancia. Afortunadamente creo que nos damos cuenta a través de este libro cómo Maya Angelou, por en gran parte por esos referentes de determinación, va y toma, y obviamente pues ya que conocemos toda su carrera, su vida toma un rumbo totalmente diferente, yendo en contra de cualquier estadística y expectativa. Y es muy bonito, creo que es un libro que, a pesar de duro, a pesar de contar esas partes oscuras de la infancia y primera juventud, adolescencia de Maya Angelou, también nos trae como mucha fortaleza, mucha inspiración. Los siguientes dos libros de los cuales les voy a contar no nada más tienen en común el hecho de ser autobiografías, sino también ser historietas, novelas gráficas, cuadriños. El primero de ellos es Persepolis, de Marjane Satrapi. Es un libro que también ya tengo reseña aquí en el canal. Es un libro que por muchísimos, de verdad que por muchísimos, muchísimos, muchísimos años estaba en mi lista de libros que yo quería leer, y tristemente yo nunca lo había leído porque a las bibliotecas en las que tenía acceso nunca lo encontré, y en las librerías era muy caro. Entonces, hasta que me vine para acá, para Brasil, vi este libro que con un precio muy accesible en comparación con el que encontraba en México, y
por fin, hace yo creo que unos 2 o 3 años lo leí. Fue un libro que deseé por muchísimos años y que me haya gustado muchísimo. Sentí que toda esa espera valió la pena. Pero bueno, este, como comento, es una historia, es una historieta en donde la autora, ilustradora, comenta su infancia y adolescencia en Irán. Ya el simple hecho de hablarnos de un país que en particularmente para mí siempre me fue lejano y me sigue siendo lejano en muchísimos aspectos, creo que ya es un argumento bastante poderoso para acercarse a él, porque obviamente uno de los aspectos fundamentales de esta historieta es la perspectiva de Marjani como una chica, como una mujer en relación a una historia donde él, o en un contexto donde el fundamentalismo religioso y esa combinación entre Estado y religión, donde el Islam no nada más de imponerse o como religión hace parte de esa estructura estatal de Estado-Nación, en fin, es muy, muy, muy interesante, sobre todo porque ese fundamentalismo en Irán es relativamente reciente. Entonces aquí vemos también cómo ella también va viviendo esos cambios en la década de los 70 principalmente, de por ejemplo en las cuestiones estéticas, de ella estar en una escuela en donde al principio no tenía que usar hijab o burka para tener que hacerlo, o incluso ella, no sé, ir por las calles y ver que las personas ya no podían besarse en público porque podrían ser llevados a la cárcel, o también donde tenía que comprar los discos de música de Michael, los discos de Michael Jackson a escondidas porque era casi delito. Entonces, cómo crecer en un momento de gran, gran cambio en su país, pues es muy, muy interesante. También la historia de esa migración temprana a la que yo creo que ella se fue, regresó una vez y ya jamás ha regresado a su país. Y también un poco, hasta cierto punto, los cuestionamientos que ella comienza a tener en relación a su familia, que pues era una familia de clase media alta, que obviamente eso tiene muchísimas implicaciones y en algunos sentidos muchísimos beneficios en medio de una situación política tan convulsa. Entonces es muy bonito de nuevo aquí las abuelas salvando el mundo, oigan, porque creo que la figura de la abuela y de la relación que ella tenía con ella es muy dulce, muy bonito. Hay una de las escenas que ella relata e ilustra, ¿no? De cuando ella está durmiendo y se quedaba dormida con su abuela, y como la descripción del olor de su abuela, y cuando su abuela se quitaba como que el brasier, sentir que como si cayeran flores debajo de su pie. Ay, no, muy bonito, muy bonito. Y también tiene sus momentos bastante oscuros, a pesar que creo que es un libro que mantiene un poco como esa fuerza y esa confrontación y esa figura fuerte, ¿no? De una niña, de una adolescente que está ahí intentando dándolo todo, pero también cuando ella pues tiene esa primera experiencia migratoria en Francia y enfrentarse también al racismo, ¿no? A la xenofobia, a diversas situaciones también. Nos muestra también un poco esa oscuridad de esa infancia, adolescencia. Del blanco y negro pasamos al blanco, negro y azul de Fun Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel. Es un libro que también lo leí por ahí de 2 o 3 años atrás y yo llegué muy engañada a esta historieta, que también tengo una reseña aquí en el canal, y una de las cosas que menciono ahí luego en el inicio es que es un libro chingaquedito, o sea, es un libro muy oscuro. Creo que ese azul tan bonito, pues es un azul un poco más del lado de la nostalgia. Y básicamente Alison Bechdel, ella relata también su infancia, adolescencia,
desde una perspectiva centrada mucho en la figura con su padre. Principalmente porque Alison Bechdel desde en este libro pues va a relatar todas las cuestiones que tienen que ver con su preferencia sexual, ser una mujer lesbiana, y también de ese confronto desde muy temprana edad que tenía con su padre, por su padre de alguna manera querer que ella fuera diferente o demostrara una feminidad en la cual ella no se sentía representada y no se sentía a gusto, no se sentía cómoda. También es una familia bastante excéntrica, el papá él es profesor, pero además de ser profesor, la familia tiene una casa funeraria, por eso el de Fun Home. Sin hacerles muchos spoilers, el papá también tiene cuestiones relacionadas con su preferencia sexual que a los pocos Alison Bechdel va a descubrir. Y eso también se vuelve de manera pues muy paradójica una vivencia que los conecta. Es un libro quizás hasta cierto punto más oscuro que el de Satrapi, porque acaba también invadiendo y entrando en ese espacio tan peligroso de la autobiografía, que es al final de cuentas no solamente hablar de uno, sino hablar de los otros, ¿no? Y saber que esa imagen que nosotros tenemos de los otros, por más que sea de los otros, también hay mucho de nosotros en esa interpretación. En gran medida es un libro que acaba hablando más del padre que de ella. Entonces entra en esa línea tan peligrosa y tan tenue y tan compleja que es cuando se coloca un libro, ¿no? Como decir, ay, mira, aquí hay ficción, pero aquí también hay mucha verdad. Pero ¿qué de eso es verdad? ¿Qué de eso es ficción? Pues nunca lo vamos a saber, y ni siquiera la propia autora, porque miren, nuestra cabeza se hace mil y una ideas. Pero bueno, de verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena. Yo estos últimos 4 libros se los traigo en combo porque los últimos 2 de los cuales les voy a hablar también tienen algo más en común, y es que fueron escritos por autores sudafricanos. El penúltimo del cual les quiero hablar es Juventud, de J.M. Coetzee. Es un autor sudafricano que ganó el premio Nobel, tal vez, no sé, relativamente reciente. Es un autor que yo he leído varios de sus libros y que lo conocí justamente por su segunda autobiografía o ficción autobiográfica, que es Juventud. Y ahí J.M. Coetzee habla sobre sus años de estudiante en Inglaterra. Él sale de Sudáfrica para estudiar, creo que ciencias computacionales o algo así, programación, y empieza a trabajar en, no sé si en Microsoft o en una de esas empresas de tecnología. Aunado a esto, obviamente, nos habla de su vida godín, de su vida de estudiante, trabajo, primer, todo este rollo. También es cuando comienza a ver o a escribir de alguna manera, de manera más, entre muchas comillas, más profesional, y además empieza a tener varias aventuras amorosas que también ahí tienen impacto, como que esa hormona también ahí despertando ese deseo por escribir, ¿no? Y todo ese caos dentro de la cabeza. Además de hablarnos de situaciones vinculadas a él, sí, ser un sudafricano, pero ser un sudafricano africaner y aún así ser un migrante, y obviamente ser, por más blanco que sea, ser leído de una manera muy distinta. Es muy, muy curioso porque hasta cierto punto tengo cierto rechazo a iniciar o a conocer un autor a través de sus trabajos etiquetados por él mismo como autobiográficos. Siento que acercarme, ¿no? O sentir que me acerco a algo más parecido de la verdad o de la realidad puede tener influencia en la manera en cómo de posteriormente percibo su literatura. Yo no sé si eso me pasó con J.M. Coetzee, porque fue ese primer libro, ese primer contacto, y todo lo que he leído de él me ha gustado, y siento que tal vez tengo una lectura pues de alguna manera influenciada por
una cierta conciencia de lo que él desea o de ese, entre muchas comillas, paréntesis, o ese objetivo o ese gran proyecto literario. Pero bueno, no sé si sea su caso, independientemente, pues ahí está esa recomendación, y si no lo conocen, pues ahí hay varios libros de él. La obra es muy extensa. Aquí en el canal voy a dejar en la cajita de descripción de una reseña que tengo de uno de sus libros que amo muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué tal, a ver si se animan a entrarle por Juventud. Y finalmente, El coste de vivir, de Deborah Levy, que curiosamente este es el segundo libro de tres de su autobiografía o biografía en construcción, como ella nombra a ese proyecto autobiográfico. Es un libro que leí bien reciente. De todos los que les traigo aquí, es el más actual, que lo tengo un poco más fresco. Y en ese libro ella relata, o su foco es hablar sobre la separación, sobre su divorcio y sobre cómo ese gran hecho termina impactando en su día a día y en su proceso de creación artística. Además de esas reflexiones, hay reflexiones más profundas que tienen que ver con el amor, con la vida en pareja. Es un libro relativamente corto que fluye muy rápido. El inicio es uno de mis inicios, de los libros que he leído de manera reciente, favoritos. Me gusta, es muy visual y muy metafórico para las relaciones en pareja. Y creo que sí, además de la autobiografía como género, temas como los que ya mencioné te interesan, pues este libro te va a decir cosas. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Espero que te haya parecido interesante. Espero que te animes a darle una oportunidad a alguno de estos libros. Si ya leíste, por favor, comenta aquí abajito qué te pareció, y si tienes alguna recomendación de libros de autobiografía, autoficción, etcétera, etcétera, por favor déjalo aquí en los comentarios, y cualquier recomendación del libro, película, música siempre será súper bienvenida. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta más.